todos y todas, hoy les traigo un nuevo vídeo y voy a ir muy rápido, ¿vale? Para que no se haga muy larga la canción. Quería darle las gracias a Sandra Clifford, a Kotomi Ali, a Sasuke 10.235 y a Nicolás López por pedirme la canción, ¿vale? La afinación está en la afinación estándar, en la normal. Ay, como ven, yo siempre tan estresada, corriendo por todo. En fin, empezamos y la canción tiene dos guitarras prácticamente casi siempre. Digamos que tenemos que diferenciarlas para que elijan sobre una o la otra, ¿vale? Entonces, empezando rápidamente, como ven, un arpegio. Lo que se suele oír es el arpegio con el rasgueo muy de fondo. Aquí se pega mucho, pero vamos a separarlo. Entonces, como ven, del 0 al 0.48 empezaríamos con esta parte, que básicamente es 2 en cuarta cuerda, y hacemos pum pum pam, pum pam, después en primera, ¿vale? Cambiamos a 5 y lo mismo, más o menos. En segunda al aire, quinta y esta vez primera, segunda, esta vez tiene 2, una más, ¿vale? Le volvemos a dar al 2 y ahora pasamos a 4, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Aguantamos. Y aquí, ojo, al aire y estas 2, ¿vale? Vale, eso le suena de algo, el 4, al aire y el 4, ¿ok? Vale, bien. Entonces, hasta ahí perfecto. El tema es que eso lo repite 6 veces, ¿vale? Y mientras tanto, pueden ir haciendo, si no quieren hacer eso, la parte rasgueada, que son en quintas. Como ven aquí, esa es la parte que podemos hacer, que también serían 6 veces. Y como ven, nada, una quinta normal en 7, en traste 7, en quinta cuerda, quinta, cuarta y tercera, 7, 9, 9. Entonces rasgueamos. Y ojo por el ritmo es muy sencillo, es pam, o sea, pa-pam, pam, pa-pam, piqui-piqui. ¿Vale? Después lo mismo aquí en el traste 2. Pa-pam, pam, pa-pam, piqui-piqui. ¿Vale? ¿Ok? Después en 4, pero arriba. No, mentira, en la quinta todavía. Pa-pam, pam, pa-pam, pa-pa-pa-pa. Y ahora sí arriba. En sexta. Pa-tam, pam, pa-tam, ta-ta-ta-ta. ¿Vale? Esto ha roto igual. Pa-pam, pam, pa-pam, pa-pa-pa. Ok, pues eso sería 6 veces. Entonces ahí está toda la primera parte de la canción. Bien, continuamos. Ahora para terminar, sigue haciendo un arpegio, que como ven en este caso sería con el 4. ¿Vale? Igual. Esto igual. Segunda. Y ahora todo lo demás al aire. ¿Vale? Segunda. Quinta al aire. La primera, la segunda. Y otra vez aquí. Ahora 2 en cuarta. Esto le suena de algo, deduzco, ¿no? 2 en cuarta. Tutum. Aguantamos ahí, y luego igual pero en quinta. Esa sería la parte desde el 0.47 al 0.57. No llegan a ser ni 10 segundos. Y mientras la guitarra eléctrica, bueno, se lo deja acústica también, pero bueno, hace la quinta, con las quintas en la segunda guitarra, y sería más o menos el mismo rollo. En 4.66, esa parte es cha chan chan cha chan cha 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 cha. Ahora en 5 arriba, cha chan chan cha chan cha 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 cha. Ahora 7 debajo, y aquí al final hace cha chan chan cha chan, nada más, cha chan chan cha chan, y entonces ya empieza ahora sí la caña, vamos, la distorsión con la guitarra eléctrica. Bien, eso sería, lo dicho, 9 segundos, y ahora seguimos, del 0.57 al 1.14, esto que está aquí, que como ven, es todo igual, o sea, el 4.66, después 5.77 con el mismo ritmo, luego 0.22, que esto sería un mi, la quinta en mi, y luego lo que cambia es el final, que como ven hace 2-4 y hace cha-chan-chan, y aquí serían 2 veces más, ¿no? Pues en vez de eso cambia de aquí, cha-chan-chan-cha, y pasa corriendo a 4, 5 y 6, así. Y le da 3 golpes, como... Vale, suena raro, pero es que es así, la canción también suena raro. Cha-chan-chan-cha, y aquí chan-chan-chan, y vuelve a empezar. Igual. Y aquí corriendo. Vale, cuidadito con intentar rasguear esas 3 nada más. Vale, entonces eso va del 0.57 al 1.14. Y luego hace algo parecido, como ven, sigue ahora en el 4, aquí estamos. Y hace esto, cha chan 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 chan. Y esta vez aquí, cha chan 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 chan. 2 más separadas, ¿vale? Cha-chan-chan-cha-chan-chan-chan. Ok, eso sería del 1.14 al 1.19. Continuamos, ahora hay que volver a elegir entre dos cosas, que sería esto de aquí, o el arpegio, o la parte rasgueada, ¿vale? Entonces la parte del arpegio, como ven, es ya conocido, es solo lo del traste 2 en cuarta cuerda. Aguantamos, y se repite.
Solo que le añadimos al final la segunda cuerda, ¿vale? Esas dos partes aguantadas son exactamente lo mismo que la parte rasgueada en cuanto a ritmo, y en la parte rasgueada solo hay que hacer esto. Cha-chan, cha-cha-chan, que suena igual. Cha-cha-chan, cha-cha-chan, dos veces. Vale, eso sería del 1.19 al 1.22. Tres segunditos, claro, porque dura muy poquito. Continuamos, ahora ven, partes repetidas. Del 1.29, del 1.22 al 1.55 es igual que del 0.0 al 0.48, o sea, lo primero que expliqué, pero cuatro veces nada más en vez de seis. Y si haces el rasgueo, ojo, en vez del punteo, si eliges hacer la parte del rasgueo, el rasgueo es todo el rato en 7. ¿Se acuerdan que iba cambiando las quintas, no? Pues no, si eligen esta vez, es todo el rato en 7.99. Así hasta que se acabe esa parte, ¿vale? Ok, pues venga, continuamos. Del 1.55 al 2.03 es igual que del 0.48 al 0.57. Otra parte repetida, ¿vale? Y continuamos. Por cierto, antes de que se me olvide, también saludos muy importantes a Tomate, oh my god, ¿vale? Deduzco que la OMG es de my god, que siempre me contesta, siempre me escribe en cada tutorial, está muy pendiente del canal, y le hacía mucha ilusión que le saludara. Así que, un besazo para allá, y continuamos, ¿ok? Vale, pues como ven ahora, del 2.03 al 2.11, lo que hace es lo siguiente. Vamos a utilizar el palm mute, que por si no saben lo que es el palm mute, les dejo por aquí un vídeo, ¿vale? Para los que lo sepan, lo de siempre, digamos que es la palma atrás en el puente y en vez de que suene tan perfecto, tan rasgueado, tiene que sonar medio mutado. Así, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer 12 en 4, 4, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? Luego en 5, 7, 7, otras 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el mi también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todo esto seguido, evidentemente. Y en 2, 4, 4 debajo hay que hacer 6 y luego la séptima como darle con ganas y parar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ven, 7 y despegan la mano para que se corte. Ok. Y entonces ya vuelve a caer, si no recuerdo mal, lo que es el estribillo. Entonces, como ven ahora, partes repetidas. Del 2.11 al 2.28 es igual que del 0.57 al 1.14. Del 2.28 al 2.33 es igual que del 1.14 al 1.19. Y del 2.33 al 2.36 es igual que del 1.19 al 1.22. Vale. Continuamos. Del 2.36 al 2.45 es esto que está aquí. Que como ven, hay que volver a elegir sobre las dos guitarras. La que más se oye, digamos, la más cantosa es esta, la primera. Que sería simplemente cha-chan, chan, cha-chan, y paramos. Cha-chan, chan, cha-chan, paramos. Cha-chan, chan, cha-chan, paramos. Y al final, cha-chan, chan. ¿Vieron? Cha-chan, chan, cha-chan, chan, chan. Eso es lo que hace la guitarra, ¿vale? Y la otra que está de fondo hace el mismo ritmo que acabo de explicar ahora al final, pero durante todo el rato y cambiando de traste. Entonces digamos que es más complicada. Nos ponemos el 7 en 7 de 9 y si eligen esta hay que hacer cha-chan, chan, cha-chan, ¿vale? Cha-chan, chan, cha-chan, chan, chan. Luego cha-chan, chan, cha-chan, chan, chan. En 9-11. Luego baja a 6-8-8 y se mantiene ahí. Cha-chan. Hace cha-chan, chan, cha-chan, chan, chan. Y luego 11 y 13. ¿Vale? ¿Vieron eso? Cha-chan, chan, cha-chan. Chan, chan. O sea, cha, chan, 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 chan. Así sería como acaba. Entonces, claro, como ven, la segunda guitarra es más difícil, pero bueno, ahí se las dejo para que elijan. Continuamos haciendo partes repetidas, pero tengo que matizar ciertas cosas, ¿vale? Seguimos. Del 2.45 al 2.53 es igual que del 2.36 al 2.45, pero haciendo la primera guitarra el último ritmo nada más, ¿vale? Aplicado a todos los acordes, o sea. Si nos fijamos, ¿de cuál era el 2.36 al 2.45? Pues justo lo que acabo de explicarles. Y simplemente dice que si al principio yo hacía así, cha-chan, chan, cha-chan, ¿se acuerdan? Cha-chan, chan, cha-chan, pues en vez de hacer eso, aplicármele el ritmo que hacíamos al final. O sea, en todas, cha-chan, chan, cha-chan, chan, chan, vale, cha-chan, chan, cha-chan, chan, chan, cha-chan, chan, cha-chan, chan, chan, cha-chan, chan, cha-chan, chan, chan, y al final, simplemente es eso, ¿vale? Bien, seguimos. Después del 2.53 al 3.09 es igual que del 2.36 al 2.53, las dos partes anteriores juntas, o sea, lo que acabo de explicar, más la parte nueva, las dos cosas juntas, todo pegado, así que esto dura un montón de tiempo, ¿vale?
Seguimos del 309 al 334, es igual que del 0 al 048, repitiéndolo 3 veces, pero la tercera vez, las últimas 3 notas, ¿vale? Las últimas 3 notas eran el 4 al aire y 4, ese que expliqué al principio, ¿vale? Que teníamos los deditos puestos así. Pues eso lo suprimimos y lo sustituimos por un toque nada más al aire en quinta, para que se sujete, digamos, la canción se aguante y luego volver a darle caña, ¿vale? Seguimos del 334 al 351, casi no lo digo, es igual que del 057 al 114. Y ahora sí seguimos explicando. Del 351 al 355 solo hay que hacer esto. Cha-chan, chan, cha-chan, chaca-chaca, cha-chan, chan, cha-chan. Y aquí, con el palm mute, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Como que rebaja ahí la intensidad de la guitarra para después seguir dándole caña. Por eso que está ahí, que es que se vuelve a repetir, del 355 al 412, es igual que del 057 al 114, y termina la canción con esto que está aquí, que es del 412 al 427, cuando ya termina la canción, ¿vale? Cuando ya termina la guitarra, me refiero, la canción después sigue ahí con un punteito de piano, que no puse, pero que si tienen a lo mejor un poco de curiosidad, pues me hablan por Facebook o por Twitter y yo se los mando ahí en un momento, ¿vale? Y entonces el final sería cha chan chan cha chan cha 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 cha, luego arriba, y acá, aguantamos aquí, en al aire 2-2, que sería un mi. Y con esto se acaba la canción, ¿vale? Espero que les haya gustado, repito, saludos a Tomate y a las 4 personas que me pidieron esta canción. Y les dejo el Twitter, el Facebook, por si necesitan contactarme o por si quieren compartir, por si quieren ayudarme a que siga creciendo el canal. Aquí la fotito para que se suscriban si es el primer vídeo mío que ven. Siento el acelerón de hoy, pero es que hoy he tenido mucha prisa por todo, como siempre. Y a veces me gusta explicar más relajada, pero no lo consigo. Así que nada, un besote y les veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima.